Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de prueba de Telecoroso News. Hoy estamos iniciando un proceso, reiteramos, de prueba con el objetivo de volver a nuestro trabajo a partir del martes primero de septiembre. Queremos agradecer a todos su entendimiento en torno a estas transmisiones que buscan entrar a coordinar toda nuestra parte logística en torno a la aparatología que nos ha llegado desde Estados Unidos y que vamos a poner al servicio de todos los corozaleros. Arrancamos agradeciendo a Dilio Vergara Méndez, Dilio Carlos Vergara Méndez, quien hace referencia al abandono en que se encuentra el Cerro de la Macarena. Últimamente hemos visto a la empresa Exacor dotarlo de la luminaria LED correspondiente, un buen paso, pero estamos muy de acuerdo con Dilio en el sentido de que se debe también acometer la parte de limpieza. Y para ello yo creo que se puede hacer un buen equipo conformado por la acción comunal del barrio La Macarena, la empresa Serviaseo, empresa privada, pero que presta su servicio en el municipio de Corozal y, por supuesto, el municipio de Corozal. Recordemos que por ser un bien que está sujeto a de pronto presentar algunos deslizamientos de tierra, el monte que tiene, el pequeño bosque, debe ser intervenido por personas profesionales bajo la mano de manos expertas para que se pueda llevar a cabo todo lo pertinente a un trabajo idóneo y darle el sitial de honor que merece este sitio icónico turístico de la Perla de la Sabana. Queremos también compartir muy brevemente con ustedes algunos datos sobre lo que es la elección popular de alcalde. Nos hemos entrado en la internet, en los diversos buscadores, tratando de acceder a datos frente a lo que tiene que ver con lo pertinente a esas elecciones en el municipio de Corozal. Sin embargo, no se encuentran datos masivos, sino algunos datos muy dispersos. Entonces, estamos haciendo este trabajo, vamos a compartir, reiteramos, daticos muy breves y esperamos que ustedes nos acompañen también con algunos datos que nos puedan suministrar para cuando tengamos ese trabajo ya bien hecho, con datos, con fotos de los alcaldes que han dirigido al municipio de Corozal, entonces sí, compartirlo con todos ustedes. Y reiteramos los agradecimientos a quienes están en nuestra sintonía, al señor Mercado, que nos hizo la corrección de que no se estaba escuchando el sonido. Bueno, yo creo que ahora sí, en este momento, pues estamos nuevamente con el sonido profesional de Telecoroso. Vamos a abrir una página también en la red, por supuesto, que se va a llamar Telecoroso, la emisora virtual que se va a llamar Telecoroso Radio. Todo lo nuestro va a girar a través de Telecoroso, un blog spot que se va a denominar En Serio y en Broma. Y, por supuesto, nuestro canal de YouTube que se llama Telecoroso, que es al cual estamos agradeciéndole a todos ustedes que se suscriban, porque esa va a ser la fuente de sustento en la parte económica que nos pueda catapultar para seguir manteniéndonos al aire. Entonces vamos a depender de todos ustedes para que Telecoroso se pueda convertir en un canal cercano a todos los hogares de los corozaleros. Recuerden que nuestras emisiones las vamos a estar volviendo a tener en el aire a partir del martes primero de septiembre, horario de 5 a 6 de la tarde. Vamos a hacer también espacios
dedicados al deporte, dedicados a la cultura y otras sorpresas que ya estamos cocinando para ese sancocho informativo que les estamos preparando desde nuestro canal Telecoroso, el canal nuestro. Recuerden que nuestro canal Telecoroso nos educa, nos informa, nos divierte, porque cada día somos una nueva experiencia. Entonces, volviendo a los datos de alcaldes en Corozal, de 1988 a 1989, primer alcalde por elección popular en Corozal, Carlos Canchila Barrio, del Partido Conservador, apoyado también por el Partido Liberal, esa ala que dirigía el entonces dirigente de ese partido en la ciudad de Corozal, el doctor Efraín Navarro Díaz Granado. En 1990 a 1992 se hace una gran coalición del Partido Liberal que lleva a gobernar al abogado Abel Rojas Contreras. Y vamos a dar el dato de los últimos cuatro alcaldes con el actual. Tenemos todos los datos, pero reitero, queremos hacer el trabajo con la misma registraduría para entregar un dato exacto. Ustedes, si tienen algunos datos, por favor, les rogamos el favor de suministrarlo para que Corozal tenga un punto en la historia frente a lo que ha sido la elección popular de alcalde. Estos alcaldes han sido de 2008 a 2011, Armando González Petano, del Partido Conservador Colombiano, 2012 a 2015, Eduardo Gómez Merlano, del Partido Liberal, de 2016 a 2019, el que acaba de entregar el mandato, Andrés Vivero León, de Cambio Radical, y el actual, que ha iniciado en el 2020, cuyo periodo va a culminar en el año 2023, Aníbal de la Osa Nader, del Partido Liberal Colombiano. Reiteramos, este es un abreboca, una transmisión de prueba. Muchas gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía. Les decimos el especialista en telecomunicaciones, Luis Eduardo Mario Iriarte. Yo soy el periodista Cristóbal García Enamorado, miembro de la ACOR Colombia y de la CAC, Comunicadores Asociados de Corozal. Muy buenas tardes, muchas gracias.